Conquisté la tierra y conquisté el aire. Y es momento de conquistar el agua. ¡Güey! ¡Acelera! Perdón, amigo, la precisión jamás fue mi fuerte. Por ejemplo, debía estar en el trabajo hace 3 horas. Museo Kik Butowski de lo Increíble. ¿Cómo te fue? ¿Tú cómo crees? Pero contaba con la acrobacia. El Museo Kik Butowski de lo Increíble de verdad necesita una nueva exhibición. Las visitas disminuyen. ¿Estás seguro? Te lo explico. En los últimos 6 meses, el número total de visitantes ha sido... 0. Necesitamos una nueva exhibición o estamos fritos. O tal vez, podríamos instalar un teletransportador. ¿Qué? Necesitamos una exhibición nueva. Tal vez haya otro artefacto en tu casa que podríamos usar, ¿no? Creo que tal vez en el ático. Bien, encenderé el teletransportador. ¡Uy! ¿Ya llegamos? ¡Oye, un trofeo! ¿Lo ganaste por hacer algo increíble? No, es de papá. Él ganó el premio al más cauteloso. Lo puso aquí porque temía que alguien se tropezara con él. ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Se vería genial en el Museo de lo Increíble! Este no es mi casco. ¿Quién es H? Pues mi papá se llama Harold. Debes tener mucho cuidado. Alguien podría lastimarse. Este parece más bien un vestuario de mujer. ¿Cómo se llama tu mamá? Honey. No sientas pena, cariño, solo dime. No, el nombre de mi mamá es Honey. ¿Podría ser de ella? También hay un video aquí. Me pregunto de qué será. Es veloz, atrevida, es un rayo rebelde sobre agua. A punto de romper el récord de velocidad. Este demonio acuático crea marejadas por donde pasa. ¿En serio? El mundo la conoce como Honey Butowski. ¿Mamá? Pero sus fans la conocen como Honey Splash. ¡Qué velocidad! ¡Qué precisión tan fina! ¡Qué traje tan lindo! Gunther, ¿sabes lo que esto significa? ¿Tu mamá es imitadora de Elvis? ¡No! Significa que tengo a quien va a conducir el bote de mi acrobacia. ¿Elvis? ¡Ven! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Esto es tuyo? Sí. No. No lo sé. Digo, jamás había visto eso en mi vida. Tengo que irme. Ella no engañará a nadie. Ella va a conducir ese bote. ¡Ya voy! ¡Ese es el... ¿X9-3000? Sí. ¿Con el motor V8 de 5000 caballos de mar? Con carrocería hidrodinámica. ¿Con superturbinas duales enfriadas con agua? ¿Entonces el traje sí es tuyo? Sí. ¿Podrías conducirlo para mi acrobacia? Lo siento, Kik, pero no puedo. ¡Claro que sí! ¡Ya vi el video! ¡Eres Honey Splash! ¿Pero ya viste todo el video? Honey Splash iba a romper el récord de velocidad sobre agua, hasta que un trágico accidente detuvo sus sueños. ¡Ay! ¡No puedo moverme! ¡Oh! Me luxé el flexor tendónico ligamentoso. ¡Auch! ¿Tú sabes de lo que está hablando? No, se me clavó una lentejuela. Perdóname, mamá. No lo sabía. No te vuelvo a molestar. Bueno, pero es un bote muy bonito. Sí. Y mi flexor tendónico ligamentoso ya se recuperó. Ajá. Tal vez una salidita estaría bien. Me gusta tu manera de pensar. ¡Hay que hacerlo! ¡Sí! Me parece que este traje le pertenece, mi lady. Gracias, Gunther, pero ¿no necesitas tu ropa? No, usaba mi ropa bajo el traje. No lo creo. ¿Dices que estoy aquí en ropa interior? No lo creo. ¡La desnudez me quema! Mamá, ¿no tenemos que esperar hasta que laves el traje, o sí? No lo creo. Thank you.
recordar cómo se conduce uno de estos. ¡Listo, Kick! ¡Hagamos esto! ¡Con cuidado, bebé! ¿Dónde está? ¡Eso estuvo increíble! ¡Gracias, Ma! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Había olvidado lo que se siente! Y en serio me gusta. Aquí está, Kick, la nueva exhibición de la acrobacia sobre el lago. Solo falta la inauguración ante el público. Ya puedo escuchar a la muchedumbre. ¡Vengan, vengan a la nueva exhibición del Museo Kick Butowski de lo... increíble! Dinos, Honey Splash, ¿qué te llevó de vuelta a los botes después de tantos años? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Honey Splash va a tratar de romper el récord de velocidad sobre agua. ¿Y tú quién eres, amiguito? Oh, él es mi hijo, Clarence Butowski. Él es la razón por la que hago esto. Así que dinos, Clarence, ¿qué se siente tener un doble de riesgo en la familia? De hecho, yo soy el medio doble de riesgo de la familia. ¡Seguro que sí! Quiere ser como su mamita. Miren al niño de mamá, trae puesto un traje de Honey Splash en miniatura. Pero es mi propio traje, yo soy el doble. ¡Qué lindo! Bueno, espero no te pierdas en el aura increíble de tu mamá cuando rompe el récord de velocidad en agua. ¿Le quieres decir algo a tus queridos fans antes del gran evento? No, no podría. ¡Ten cuidado, Melon Brook, porque Honey Splash volvió! ¡Vamos, Kick! ¿Quieres ver a tu mamá romper el récord de velocidad en agua? No podría. ¿Por qué no? Que mamá sea increíble hace que yo sea menos increíble. ¿Cómo que increíble más increíble es menos increíble? Según mis cálculos, increíble más increíble es igual a... ¡más increíble! ¡Simple aritmética! ¡Debes apoyarla! ¡Ella siempre te apoyó! Honey Splash iba a romper el récord de velocidad sobre agua hasta que un trágico accidente detuvo sus sueños. ¡Ay, no puedo moverme! ¿Te gusta? Sé que te encantan las acrobacias y lo hice para mostrarte todo mi apoyo. ¿De verdad que eres increíble, Ma? Gunther tenía razón. Ahora es mi turno de apoyar a mamá. Aquí estamos, chicos. Honey Splash está a punto de zambullirse en la escena. ¡Uy! Parece que ya está lista. ¡Yuhu! ¡Es mi mamá! Veinte años después, Honey Splash está un interruptor de romper ese récord. Si no se detiene, va a chocar con esa montaña. ¡Sí! A eso llamo yo puntualidad. Ratas, ya se me hizo tarde. Mamá, lo lamento tanto. ¿Qué, Kick? ¡Me salvaste! No, mamá, porque llegué a pensar que el que fueras increíble me hacía menos increíble. Pero es falso. Increíble más increíble es igual a más increíble. Somos increíbles. Oh, no. Yo soy veloz. Pero tú, tú eres especial. Tienes habilidades como ninguno. Tú eres único, Kick. Mis días de competir acabaron. Dejaré las acrobacias para el doble de riesgo de la familia. Gracias, mamá. Pero de alguna forma tenemos que mantener el legado de Honey Splash vivo. Y yo sé cómo hacerlo. ¡Wow!
El Museo Kick, perdón, el Museo Butowski de lo Increíble. Solo iremos a comprar ropa. ¡No! ¡No! ¡No tengo tiempo para esto! ¡No puedo creer que no haya comprado tu traje para la boda de la tía Sally! Pero mamá, mi traje es increíble. Te vamos a comprar un traje de verdad. No puedes escogerme la ropa. Ya prácticamente soy un hombre. Escojo la ropa de tu padre. Hola, familia. Pues no iré al centro comercial. No lo haré. No hay manera. ¿A cuántas bodas de la tía Sally tengo que ir? Oh, por favor, Kik. Este año me tocó organizar la boda de la tía Sally. Tú y tu primo Kyle siempre se ven tan lindos con los anillos. Solo quiero que sea lo más adorable posible. Porque más vale que la sexta sea la vencida. ¡Kik! ¡Kik! ¿A dónde vas? ¡Ya tengo el supersalto en bici listo! Tenemos que devolverle la rampa al dueño antes de que note que falta. Paraguas. Tranquilo, Gunther. Volveré cuando termine de comprar ropa. Hasta entonces, tú vigila el supersalto. Puedes contar conmigo. Centro comercial de Meadowbrook. Venta. ¡Eres un rufián, niño! Pórtate bien, Kik. Tengo que comprarte un traje y no tengo tiempo para que estés inquieto. ¿Yo? ¿Inquieto? ¡Sí! ¡Oye! ¡Hija! ¡Soy un gran vaquero! Ah, amo a ese oso. Le enviaré un mensaje. Oh, y si no te encuentro un traje, no sé lo que haré. Tengo que comprar el pastel y las flores y contratar un mariachi que toque la marcha nupcial. Y si no te compro un traje, la boda no servirá para nada. Y yo... ¡Papá! ¡Papá, papá! Tranquila, mamá. Tranquila, ya. Solo venimos por el traje, nada más. No quiero que te preocupes. Puedes contar conmigo. En serio, el traje y nada más. Ay, gracias, Kik. No tienes idea de cómo me ayudas. Tienda de bicicletas. Una camiseta a cualquiera que sea tan valiente como para probar la X3000. Lecciones de paracaidismo. ¿Alguien con traje de acrobacia y casco quiere probar el paracaidismo? ¡Es gratis! Una dotación para 3 años de Gepardex para el que sepa el segundo nombre de Billy Stumps. Mamá, ¿me ayudarías? Oh, y habiendo tantos estilos, tendremos que probarte todos. ¡No! Perdón. Kik, entre más pronto encuentres traje, más pronto podremos irnos. En ese caso... Cinturones. Compremos este y ya, vámonos. ¡No! ¡No! ¡Por favor, mamá! ¡Este es perfecto! Te queda demasiado grande, pero yo sé dónde encontraremos algo para ti. ¡No! ¡Eso no! Atención, hay 2% de descuento en el departamento de Bajito y Regordete. Creo que encontré algo. ¡Oh, y te va a quedar perfecto! ¡Mamá! ¡Alguien puede verme! ¡No te muevas, Kik! ¡Gracias al cielo! ¡Este era el último! ¡Oh, él es más lindo que un botón! ¿Va a ir a una boda hoy? ¡Ay, podría comérmelo a besos! Nos cuesta mucho trabajo comprarle ropa. Es bajito para su edad. ¡Oye, ya! ¡Mamá, entiendo! ¿Podemos irnos? ¡Seguro, Kik! ¡Bien! Gracias. Tú paga por él y yo me escondo en el auto. No quiero estar en la tienda más de lo necesario. ¡Ay!
Eso se vería muy bien en tu papá. Kix, sostén esto y fórmate. Mientras reviso. ¡Pero mamá! ¿Y si alguien me ve en este traje de mono? No es de mono, Kix. Y no me tardaré. Espero que lo tengan con manchas de leopardo. Iré a formarme. ¡Levante ese traje del suelo! ¡Y no vayas a perderlo de vista! ¡Ay, no sé lo que haría si perdiéramos el traje! ¡Está bien, ya entendí! Ay. ¡Oye, chico peligro! ¡Wade! ¡Hey! ¿Vienes por ropa? ¿Esto? No, esto no es mío. Yo no uso estas cosas, solo lo sostengo. ¿Tú qué haces aquí? Quiero una camisa nueva. ¡Ah, sí! ¡Y pantalones! Caja. ¡Y hay en mi talla! ¿Dónde están los probadores? ¡Cómo me veo! ¡Es Butowski! ¡Bajito y regordete! ¡Ay, Butowski! ¡Pero qué bonito traje tienes! ¿Qué celebras? ¿Que eres un loser? ¡Sí! ¡Y los trajes de solapa abierta ya no están de moda! ¡Perdón! ¡Eres bajito y regordete! ¡Sí! ¿Ya vieron? ¿Hay rebajas en las colonias? ¿Qué? ¡A la perfumería! Porque las personas del condado de al lado aún no alcanzan a olerlos. Al menos ya pasé lo peor. ¡Ah! ¿Kendall? ¡Ay! ¡Ese traje se te verá lindo! ¿Lindo? Yo no soy lindo. Odio los trajes, y las compras, y las tiendas. ¿Podrías dejarme ya en paz? Porque este es el último, y si algo le pasa, ¡mi mamá se enoja! ¡Clarence, eres muy raro! ¡Ya no está! ¡Este es el último! ¿Qué? ¿Cómo pudiste? ¡Debo encontrar el traje! ¡Oh, ¡el traje! ¿Me aparté el lugar? ¡Oiga! ¡No me casarás, rufián! ¡Eres un rufián! Dulces. ¡Ni lo sueñes, rufián! Usted está aquí. ¡Sucio! Basura. ¡Ay! ¡No ha visto a mi hijo! ¡Estaba por aquí! ¡Ay, Kik!
Estaba preocupada de que le hubiera pasado algo al traje. No sé qué haría. Lo sé, mamá. Por eso está justo aquí, sano y salvo, como lo prometí. Oh, y estoy tan orgullosa de ti. Gracias, ma. Y sabes, hijo, también compré algo más para ti. ¿Cómo qué? ¿Pantalones de lana? Tal vez algo que te gusta. ¡Ah! ¡Una dotación completa de un año de Gepardex! Pero para ganar esto debes saber el segundo nombre de Billy Stumps. ¿Cómo lo sabes? Es que sucede que mi hijo es Kate Butowski. ¿O no? Por cierto, ¿qué te parece la nueva ropa interior de tu padre? ¡Ay, mamá! ¡Qué asco! No tenía que ver eso. Oye, Kate, es un traje nuevo. Me gusta mucho. Es lindo. Te ves muy guapo con el traje nuevo. Te ves muy bien. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¡Eres un rufián, niño!